preparado para un tandilense. Esto es... ¡Ay, ay, ay! Imagínate, ¿cómo te va? Queso de Tandil acá, ¿eh? ¿Hay queso de Tandil? Ay, ya empezó. Las papilas gustativas ya empezaron a hacer lo suyo. Bien ahí, bien ahí. Tenemos un problema con el sonido. Vamos a alcanzar un micrófono de mano para Betty. Ahí está, ahí va, está perfecto. Hola, ¿estamos? ¿Estamos bien? ¿Va? Perfecto, va bien. Bueno, contanos, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una variedad de quesos que traje distintas elaboraciones, distintos tiempos de maduración, de lo que llamamos distintas tecnologías de quesos. Bien. Huele bien, te digo, desde acá. Huele, ¿no? Huele. Bueno, yo tengo con qué, digamos, poder, ¿no? Huele. Además, ahora en verano, con la temperatura, siempre hay que tener cuidado para comer lo que no pase de los 20, 21 grados, porque se empieza como a cambiar sus características, digamos, ¿no? Siempre guardado en la heladera. Ah, conviene en la heladera, ¿no? Sí. ¿No pierde sabor? No, lo ideal con las temperaturas que tenemos nosotros es heladera y envuelto en papel de film. Porque eso, si pones el queso así como está, que hoy calculo que lo van a comer, pero digamos, si sobrara... Calculás bien. Hay varios anotados detrás de cámara que los estoy viendo. Pero si sobrara, tendríamos que ponerle papel de film a cada uno para que no se seque, porque claro, si no, en un ratito se seca. Claro, claro. Eso es lo único. Y parte baja de la heladera, que en general no está tan frío como arriba, porque a temperatura ambiente empieza a exudar grasa. A veces la gente me dice, tiene como un aceite afuera. Bueno, no es aceite, sino que es grasa. Claro. Que se va fundiendo. Este es un producto que tiene un tenor de grasa importante. Tiene proteína también, calcio. Pero bueno, la grasa a cierta temperatura empieza a exudar y hace como un aceite por afuera. Claro, yo te iba a preguntar, desde lo médico, el queso tiene propiedades muy buenas porque ayuda a que los huesos crezcan fuertes, sobre todo aquellos... El calcio. El calcio, sobre todo en los chicos, ¿no? Porque muchas veces te cuesta darles leche para tomar, entonces es una buena opción para alternar con la leche cuando están en edad de crecimiento. También tiene mucho colesterol, entonces cuando estamos un poco más grandes... Grasa de origen, como al ser producto de... Siempre lo digo, o sea, porque como es un lácteo, bueno, producto sano, siempre sano... También dependiendo para quién, porque es un producto de origen animal, colesterol. Claro. Hay un tema con el queso que es con la sal. Siempre tener cuidado de no consumir quesos muy salados. Bueno, pero siempre que se pueda comer con moderación y que no haya contraindicaciones, ¿vos qué nos sugerís? ¿Por dónde atacamos esta mesa que nos trajiste? Yo siempre... Yo ya quiero atacar. Pirulo ya quiere atacar. Yo siempre sugiero, mira, este que es un queso azul, azul es lo que comúnmente llamamos Roquefort. Exacto. Se llama queso azul por la tecnología, digamos, tiene un hongo totalmente comestible que le desarrolla ese color azul verdoso. Hay muchos en Europa, en Argentina también tenemos. Y bueno, ese es el último siempre. El queso azul siempre dejarlo para el final porque la boca, después comes cualquier otro queso y tiene sabor a queso azul. Es muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces todo lo que comas después tiene gusto a queso azul. Recomiendo comerlo con pasas de uva, con dátiles, bueno, con higos, con alimentos dulces. En general yo no combino los quesos con los fiambres. Porque juntamos grasa, sal y además se satura mucho la boca. Eso sale mucho en las fiestas, el Roquefort. Sí. ¿Y cuáles son los lugares de Argentina mejores para la producción del queso? Uno siempre imagina la cuenca lechera. Sí. En realidad en Argentina tenemos quesos casi, te diría, por todo el país, pero la zona de producción lechera es la pampa húmeda. Claro. Ahí es donde está todo concentrado, pero te vas al norte y tenés quesos de cabra. En Salta, exacto, en Catamarca, en Tucumán. Riquísimos. Hay quesos típicos. Nosotros tenemos quesos de oveja en el sur también, acá en Buenos Aires también hay. O sea que tenemos la mayor producción, obviamente, en pampa húmeda, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, pero tenemos quesos, tenemos muchos tipos de quesos, más de 150 variedades. Imagínate que yo mañana me voy a Tandil, a mi tierra. Bueno, Tandil tenés ahí para entretenerte. O sea que el lunes vas a traer quesos saborizados, salamines. De todo. Me guardan. En Tandil, bueno, es típico el queso. Sí, también queso los embutidos. Y los embutidos. El salame, sí, pero sí, el queso es un producto típico de Tandil. ¿Y vos cómo te empezaste a dedicar a con todo el tema del queso? Bueno, yo te lo cuento rápido, soy ingeniera en producción animal, ingeniero zootecnista es el título, y me dediqué primero a la producción de leche, después me gustó mucho lo que era elaboración de quesos, después me fui a España, hice un posgrado, y ahí encontré algo que se llama análisis sensorial de alimentos, que es toda la parte de cata, y bueno, lo apliqué técnicamente y me dedico a eso, pero bueno, hay como un largo camino en el medio. ¿Cómo trabajo en la UBA, en la Facultad de Agronomía. Hablaste de cata, digo, uno siempre, de los catadores de vinos, que se
sé yo, las cosas que hace. ¿En el queso qué tienen en cuenta? ¿Se comen también en pequeñas porciones? Sí, ¿Cómo se lo degusta? Sí, normalmente cuando invitas a alguien a una cata técnica de quesos piensa que va a hacer esto y en realidad le das un pedacito así de cada queso y decís, bueno, pero ¿y el vino, la cerveza? No, lo evaluamos solo, lo probamos solo, sin ningún tipo de agregado. Es una porción que no es de más de 50 gramos, una porción pequeña. Y después lo que vemos es algunas características de apariencia, después el olor, el sabor, claro, la textura, que sí, hay quesos que tienen que ser cremosos, hay quesos que tienen que ser elásticos. Vamos viendo características puntuales, sobre todo el tema de olor, de sabor, que no tenga defectos. Vos me decías que no existe el sommelier de queso. En Argentina no tenemos carrera de sommelier de quesos. Hay un proyecto armado, pero todavía no está la carrera. Por eso a mí me dicen sommelier de quesos, pero tengo muchos amigos sommelier. Bueno, yo no hice la carrera de sommelier, pero a eso me dedico, a este producto. Pero veo tenedores, veo cuchillitos, ¿eso significa que van a probar? Que vamos a probar. Mira, uno para empezar. Yo seguiría con la charla, tranquilamente. Pero la idea es probar. Yo te veo que relojeaste el queso cada tanto. Hoy te almorcé livianito, ¿viste? Porque sabías que venía esto. No sabía que venía. Primero, por ahí para empezar, estaría bueno este, que es un fontina. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. Sí, el fontina. Es un queso que tiene agujeros y tiene un sabor más. Corta pirolo. Ahí tenés el cuchillo ideal. Sí, acá. Si querés cortarlo hacia lo largo, ahí, para no desperdiciar esto que estoy indicando. ¿Sí? Para el tamaño está bien así. Claro, ahí en una porción tenés desde la parte externa hasta la parte interna. Espera, esto no se hace, pero tendría que agarrarlo porque ¿qué hago? Sostenga. Bueno, pero viste, yo soy pulcra porque no me acabo de lavar las manos. Aquí te lo va a dar además. Bueno, a ver. Mirá qué gente. Que te corto yo otro más. Sí, dale, vos que sos más canchera, yo te saco la voz ahora. No sé si tanto, pero te corto uno más grande. Típico sabor de queso fondina. Gracias. Sí, el sabor es el olor y el sabor. Si uno agarra la porción de queso, bueno, no se los dije antes, pero... No, ya fue. Pero lo podemos hacer con otro. Si agarras la porción de queso y la rompes... Perdón, que muevo el micrófono. Claro, ahí está. Vas a ver que si lo olés, vas a sentir un olor como a leche, a manteca. Si vos lo rompes y olés cerca de la nariz, o sea, lo cortás y olés, vas a sentir más intensidad de olor. Sí, es verdad. ¿Vieron que en la copa para un vino o para un agua se agita la copa? Uh-huh. Bueno, en el queso, por más que hagamos así, no pasa nada. Lo que hacemos es romperlo cerca de la nariz. Si hay algún defecto, va a aparecer. Acá lo que hay que buscar es olor a leche, a manteca, no más. Acá ya aparece olor a hongos, un olor mucho más intenso. Esto, les traje esto para mostrar porque es un queso que, bueno, en Argentina es como que se hizo muy conocido, que es el queso brie. El queso brie, exactamente, escuchado. Sí, claro. Este que se come mucho con tomatitos cherry, eso. Sí, con jamón crudo también, con rúcula. Pero con tomate queda bien, con tomate seco también queda bien. Con jaleas, bueno, se ha puesto como de moda en Argentina. Y les traje diferentes porque esto es un camembert, que es de la misma familia, pero fíjense que está como más duro. Exacto. Más compacto, porque bueno, es más joven, tiene menos maduración. Esto es como lo comería por ahí un francés. O sea, es este queso que tiene un mes y medio de maduración. Entonces, los sabores, acá es mucho más intenso que este. ¿Querés que te parte? En Argentina no. Primero es conveniente probar este. Me está mirando el costado como diciendo, dale, arrancá el queso. Pirolo. Pero cortás cualquier cosa, Pirolo. No, pero está derretido, Dani. ¿Qué querés que haga? ¿Esto se come con la cáscara? Sí, sí, sí. Así, acá tenés tenedores, si querés, para... Si es más fácil, digamos. Apóyelo, Pirolo. Yo siempre recomiendo con la mano y en la tabla. Sí, pero después tengo que seguir, ¿vale? Claro, se me complica. Tenés que seguir trabajando. Ahí se me pegó. A ver. Pirolo aprovecha también, ¿eh? Ay, No, yo. Ya. Yo lo agarro así con la mano. Este es intenso, ¿eh? Va a picar en la boca. Sí, mucho más intenso. Si le tuviéramos que poner un vino, capaz que le pondríamos un vino dulce. Claro, esto, porque está tan intenso. Es mucho más intenso, pero riquísimo. Claro, y este, si lo quieren probar. Por supuesto. Este, acá probamos todo. Estamos para todo, ¿no? Vas a ver que este es mucho más suave. A ver si es cierto lo que nos dicen. Pero si es muy fuerte, más chiquito, porque no soy nadie. No. Este es más suave. Es más suave. ¿Más suave? Y sin embargo, es casi lo mismo, digamos, casi lo mismo que eso, nada más que lo que cambia es la maduración. Y este que está acá atrás, después si se animan, es parecido a este, pero es de leche de cabra. Y ya te cambio por ser de leche de cabra. Tiene un sabor diferente, pero eso viene dado por la leche de cabra. Que en Argentina tenemos muchos quesos de cabra. Impresionante, qué rico. ¿Y esto que acá es que Eso era, lo estaba dejando ahí también para el toque. Esto lo traje, esto es miel natural, digamos.
fíjense el color, bien clarita, que queda muy bien con el queso duro. Este es un queso que está estacionado un año y medio, de maduración. ¿Ese es como el queso de rallar? O sea que este, sí, este vos decís este, que... Para nosotros es queso de rallar. En Italia sería un queso duro, que se come este con queso miel. Duro se le pone... Miel. Miel. Ahí va. Vamos a experimentar. La cantidad que vos quieras. No, no, no. Por cucaracha me están diciendo vamos cerrando, no vamos cerrando nada. ¿Qué vamos cerrando? Estamos abriendo. Ahora se lo vamos a pasar. Cerrando la boca sería, claro. Esto recién empieza. Ah, porque lo tenemos a Willy con helado. Bueno, pará, bancá, Willy. Que traiga helado para acá, Willy, también. Después del romance del vaco y la vaca... Bueno, eso no es un invento mío, es algo que hacen los italianos habitualmente. ¿Te gustó? Viste que el queso pica. Eso es picante. Bueno, pero con es la queso miel. De claro, pero con la miel se balancea mucho y es como muy agradable y te dan más ganas de comer. ¿O además, no? Es una mezcla que nunca se me hubiera ocurrido y queda muy rico. Sí, sí, es una combinación y con peras queda espectacular. Yo no lo suelo traer porque la pera se oxida. Entonces, en una tabla de quesos, si uno arma una tabla de quesos, por ahí no está tan bueno poner peras porque quedan oxidadas. ¿Y pero... dónde pueden seguir lo que vos hacés? ¿Dónde pueden degustar bueno, la gente? ¿Cómo hacemos? Yo tengo, además de mi trabajo en la universidad, tenemos un espacio de difusión de la cultura. Que se llama quesarte-argentina, @quesarte-argentina. @quesarte-argentina. Y damos cursos de quesos para público, digamos, para todo tipo de público, no es que hay que tener un conocimiento técnico. Y damos cursos de elaboración también. Ya estamos anotados, ya Pirolo. Estamos, claro, ya estamos. El próximo pueden venir alguno. ¿Algún lugar en especial el queso? Hay queserías, el súper. Siempre es cuestión de hacerse a la vista e ir buscando el queso por que no esté agrietado, que no esté, si es un queso que no tiene hongos, que no tenga hongos por afuera. Bueno, vos que sos de Tandil, seguro conocés un poco más, porque en Tandil hay quesos por todos lados. No, sí, soy muy amigo de la gente de Época de Quesos, de Siquet. Ah, sí, sí, sí. Lugares, no, si no volé con todos. Queso, no vengan. Los conocemos absolutamente a todos. Yo vivía a la vuelta de la creadora de eso, que tenía una fábrica de lácteos en Tandil, y yo iba a probar los quesos. Ah, mira. Porque empezó con las quesadas y abría y sacaba un canutito largo de queso para después ponerle whisky o ponerle determinadas bebidas. Y ahí estaba Danielito de chiquito, ahí esperando probando su porción para probar. Sí, es una zona quesera que tenés mucho queso. Impresionante. Yo me tengo que ir ahora a hablar de helado. Les pido, por favor, moderación, porque no te vas a... Ella, cuando yo me levanto, ella se va siempre. Ahora, ¿qué les apuesto que se va a quedar? Me voy a que te guarden algo. Alguna cámara ahora, te digo que siga atentamente los movimientos de Pirolo. Entre el queso y el helado que vas a presentar ahora, el colesterol el lunes. Bueno. Entonces, me agarro un pedacito. Lácteos. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, a mi Instagram, que no lo pasé, es @betty.coste, mi nombre. Así que fácil. Betty.coste, ahí la pueden seguir. Si quieren preguntar de quesos, ahí estamos. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. De nada, gracias. Ya vuelvo. No me extrañen. Anda, que no creo que quede mucho cuando vuelva. Escuchame, Fontina, aguantame.